y a lo mejor sería más adapto un video relativo al 5G. Y aunque tardé 5 meses, por fin llegó el video relativo al 5G. La tecnología 5G ha sido uno de los temas más hablados de 2019, ya sea porque los varios proveedores de servicios de internet han empezado a experimentarla en algunas ciudades, o porque algunos fabricantes de smartphones han lanzado sus primeros teléfonos con el soporte a tal tecnología. La primera generación de tecnología de telefonía móvil introdujo las llamadas, la segunda los mensajes, la tercera internet y la cuarta potenció lo que ya teníamos con el 3G. El 5G, a su vez, también ha llegado a mejorar lo que hoy en día ya tenemos, pero va a permitir de hacerlo de forma muchísimo más rápida y sin problemas. Va a facilitar que cualquier dispositivo esté conectado a internet, desde los semáforos y aparatos electrónicos de tu casa hasta vehículos autónomos, sin algún problema de conectividad y velocidad. Velocidad que promete ser 10 veces más potente que el 4G. Estamos entrando en la era donde cualquier dispositivo estará conectado a la red. Si bien se haya hablado mucho, aún existen muchas dudas sobre el tema, y es por eso que, aunque el 4G supuestamente me haya quemado las neuronas, bienvenido a un nuevo video utilizando pocas neuronas. Empecemos desde cero. Todo lo que se hace con el teléfono y objetos conectados es posible porque estos dispositivos emiten y reciben ondas electromagnéticas que permiten un cierto impulso que empieza de un punto de llegar a otro que no está conectado físicamente. Estas ondas tienen una determinada frecuencia que se mide en Hertz. El 4G llega hasta 6 GHz y dependiendo del país, cada proveedor utiliza frecuencias diferentes. El problema es que debido a la gran difusión del 4G, tales frecuencias se encuentran saturadas y esto equivale a mayor interferencia y entonces conexión más lenta para cada usuario. El 5G aumenta el margen de la frecuencia hasta un máximo de 300 GHz, utilizando ondas denominadas ondas milimétricas. Este ancho de banda permitirá conectar más dispositivos al mismo tiempo, respondiendo a las exigencias del número de crecimiento de los usuarios. Deberías saber que frecuencias más altas corresponden a ondas más pequeñas, frecuencias más bajas corresponden a ondas más grandes, y de esto depende la capacidad de las ondas de atravesar las paredes. Las ondas milimétricas hacen parte de las radiaciones no ionizantes, mientras que rayos X y gamma de las radiaciones ionizantes. ¿Pero qué significa esto? Radiación es el fenómeno que transporta las ondas electromagnéticas. Los rayos X se dicen ionizantes porque tienen el tamaño de los átomos, por lo que sus ondas interaccionan con los electrones del mismo, y si no expuesto por mucho tiempo provocan solamente calentamiento, mientras que las ondas milimétricas son de tipo no ionizante, porque debido a su dimensión no interactúan con la materia, entonces logran penetrar más fácilmente los objetos, y tienen una limitada capacidad de penetrar a través de la piel, ya que a contacto suelen rebotar. Siendo que el 5G utiliza frecuencias más elevadas, la capacidad de penetrar los objetos como árboles y edificios se ve reducida, respecto a las frecuencias que hoy en día utiliza el 4G. La solución a este problema es instalar numerosos aparatos pequeños con forma de caja por toda la ciudad, que funcionan como repetidores. Las antenas 5G principales serán de tipo Massive MIMO, múltiple input y múltiple output, lo que equivale a tener cientos de puertos a lo largo de la antena, contra la docena de la tecnología anterior. Entonces tendremos un mayor número de puertos que distribuyen la señal de forma más ordenada. Normalmente una antena radio emite señal en círculo, pero gracias al beamforming, en cambio de irradiar por todas partes ondas electromagnéticas, es posible dirigirlas hacia determinados puntos mediante algoritmos específicos, lo que permite al 5G ser adecuado para aplicaciones de respuesta rápida, como por ejemplo los vehículos autónomos. Por si ocurre algún accidente, debe responder y comunicar entre ellos lo más pronto posible. Es su latencia, o sea, el tiempo que transcurre entre una solicitud y la respuesta a esa solicitud. En el 4G era de 20 milisegundos, mientras que el 5G promete tener una latencia de 1 milisegundo. Ten en cuenta que es una velocidad de respuesta verdaderamente rápida. Solo imagínate que nosotros seres humanos somos entre 150 y 300 veces más lentos. Mis neuronas creo que hasta unos 600. En mi opinión, he estudiado mucho este tema y he terminado estando en una situación neutral por lo que tiene que ver el peligro del 5G para la salud. De una parte, parece que estamos menos expuestos a las ondas electromagnéticas. De otra, estas ondas son más pequeñas y a la vez podrían resultar peligrosas para el ser humano. No hay estudios que hayan comprobado que hace daño menos, pero con lo que te acabo de explicar, a lo mejor desde ahora en adelante puedes ver las cosas de forma más lógica. Y esto ha sido todo por hoy para mis neuronas. Si te gustó el video, no te olvides de dar un like y compartir antes que 5G te fulmine también a ti las neuronas. Y aquí te dejo otro de mis videos para que te sigas entreteniendo en mi canal. Hasta la próxima.